escuchado que la calzada Roosevelt en la ciudad de Guatemala también es conocida como la calzada del amor? Pues en esta vía se ubican varios rincones que albergan grandes secretos. Aunque se trata de la mitología griega, Venus y Afrodita tienen mucho que ver en Guatemala. Las diosas del amor se hacen presentes. Mito o realidad, pero por esta ruta se dice que las parejas en cualquier medio de transporte o ya sea caminando, se esfuman. ¿Ha escuchado hablar del famoso Triángulo de las Bermudas? Es denominado así por el peligro que representa en el Atlántico. Pero aquí en la calzada Roosevelt no desaparecen embarcaciones, tampoco aviones. Son parejas por tan solo unas horas. Y eso precisamente hoy lo vamos a descubrir. Por eso quisimos resolver este misterio. Porque todo esto es una incógnita. Por eso hoy vamos a descubrir y descifrar la desaparición de parejas por unas horas. Llegó el momento. Conozcamos los secretos del placer. Bienvenidos a Expedientes. Ya sea a pie, en vehículos alquilados o como yo lo estoy haciendo en este momento, en mi propio auto, muchas personas se dirigen a los autohoteles. Pero, ¿sabe usted en cuánto tiempo realizan la limpieza de estos lugares? Se estima que se toma un aproximado de 15 minutos, pero ¿realmente este tiempo es suficiente para quitar todo tipo de germen? Acompáñenme, descubramos juntos lo que sucede en las alcobas del amor en la siguiente nota. De vehículos dentro porque sí hay bastantes ambientes y ahora estamos eligiendo una habitación de rango medio. Hay golf que tiene aire frío, caliente y habla de la silla erótica. Vamos a ir a ver también estos ambientes. Miren, hay distintos nombres: colonial, rumba, una nueva suite de verano y amor, Miami Loft, esa piscina al aire libre, sauna seco, sauna húmedo, jacuzzi, XXXL con cromoterapia. Son bastante atractivos los anuncios que ponen fuera de estas habitaciones. Nos hemos hecho acompañar de un grupo de técnicos para que nos ayuden a descubrir qué puede haber detrás de la vida en un autohotel. Por eso, a través de la prueba científica, haremos la recabación de algunos indicios y ver a continuación qué podemos encontrar. Licenciado, ¿qué es lo que podemos ver a simple vista? Se ve bastante en orden. Y se ve que es una habitación bastante, bastante cómoda, bastante acogedora. Incluso a nuestra derecha podemos observar una silla que podría llamarse en el mundo de los autoteles como silla erótica. Las personas se preguntarán que por qué tenemos este atuendo tan extraño. E incluso nosotros como
medio de comunicación tuvimos que equiparnos. Pueden ver acá que nuestros pies también tienen protección, nuestras manos, cabello también tiene que estar completamente recogido. Y a través de esto, ¿qué podemos encontrar, licenciado? ¿Por qué se tomó estas medidas de seguridad? Son técnicas criminalísticas y medidas de seguridad que se deben de utilizar para que en el momento que hagamos algún tipo de levantamiento o hisopado o algún hallazgo de cualquier tipo, no nos contaminemos con él o lo aspiremos, ¿verdad? Solo logramos encontrar algo acá. Si quiere lo levanta y lo embala como hallazgo número uno. Esto que está acá. ¿Eso qué podría ser, licenciado? Podría ser desde una especie de huevecillo de chinche, pulga, piojo, ácaro. Vamos. Aquí tenemos un cabello púbico, dos cabellos púbicos y uno y un cabello largo de mujer, si ustedes lo logran ver. Digo de mujer porque sería raro que un hombre tuviera el pelo a 11, 12 centímetros, que es lo que mide. Le vamos a pedir al técnico también que lo levante y los dos, pero que los levante por separado. Estos sí son vellos púbicos. Tres. Tenemos tres. No sé si la cámara logra captar los tres. Es cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Podemos observar acá que es una pequeña mancha roja. Es una pequeña mancha roja. Le vamos a pedir al técnico que haga un hisopado para determinar si es sangre o no. Vamos a pedirle al técnico que nos ayude a sacar la almohada. ¡Wow! Tremendo. Entonces, la mancha sí era evidentemente de sangre. Pudieron ver utilizado la almohada. La pareja en algún tipo de posición, pero si ustedes logran ver en esta esquina, se logra ver una mancha blanquecina bastante distinta. Entonces pudiéramos determinar en el hisopado de que esto es fluido seminal y lógicamente pues es sangre. ¿Podría calificarse también que es una mancha que tal vez fue de amor o de violencia? Podría ser sangre, nariz, si fue de violencia, labial, de dentadura. También en aquel agujero de donde sale agua, se nota que salió agua sucia, si ustedes logran ver.
se dirige hacia la reposadera y al final de la reposadera se logra ver como agua con sangre. Incluso si esto está dentro de la tina, podríamos pensar que la mujer que la utilizó podría estar en su periodo menstrual. Acá tenemos un antideslizante. Y acá hay un sobre, vamos a averiguar de qué es. ¿Me pueden poner luz? ¿Está la cámara filmando? Sí. Sí, esto es... ahorita se los... Lo vamos a levantar, pero vamos a verlo. Lo voy a ver y les digo. Polijin Saujela. Según estoy leyendo, es pH neutro, es como un tipo de jabón vaginal, pero si ustedes ven, tiene un vello púbico. Si cree que ya vio suficiente, espérenos porque esta solo fue la primera visita técnica que hicimos y el levantamiento de 25 indicios. Ya llevamos acá el recipiente y como pueden ver es el motel de 3 estrellas de acuerdo con el reglamento existente de establecimientos de hospedaje. Este es el máximo, el que tiene las mayores comodidades, pero juzgue usted, ¿fue así? Diles. Yo me sé tu pose favorita, que te hablo malo y que eso te excita, que te hago todo lo que necesitas para hacerte venir. Corre y va de nuevo. Les vamos a resumir lo que encontramos en esta habitación. Pues como el anterior, vimos vellos púbicos, manchas de fluidos en sábanas, almohadas y el sillón exótico. Pero un preservativo usado en la bañera nos dejó asustados. Manchas de labial en la pared y la esponja del colchón en mal estado. Por si las moscas, también revisamos por debajo de la cama. Y aparentemente, acababan de hacer limpieza, pero la verdadera suciedad andando estaba tan cerca. Como ve, ropa interior de mujer manchada de sangre desde hace unos cuantos días era parte de la ambientación del lugar. Se prohibía fumar y por si teníamos sugerencias, citaban un número telefónico. Ganas no faltaron para quejarnos. Hemos concluido con la inspección número 2 del autotel de 2 estrellas. Pensábamos que se iba a salvar, pero por lo que vieron, tampoco. Es ahora que nos dirigimos con el hotel de 1 estrella para ver qué más podemos encontrar en este tipo de habitaciones. Explícale lo que... Llegamos entonces al hotel de 1 estrella, quiere decir el que es el más sencillo, el que nosotros esperamos que esté peor que los otros. Es correcto. Y ahora, ¿qué vamos a proceder? Siempre la cama. Siempre la cama, por ser, digamos, la prueba reina en este tipo de investigación, vamos a proceder a echar
un líquido que nos hace detectar a nosotros cualquier mancha que exista de fluido o de cualquier otro tipo. Y un poco de luminol. Acá como que hay unas marcas de delineador de mujer. ¿Podría tomar la muestra, por favor, técnico? Sí, a mí me parecen como que sí son de delineador de mujer, pero que sea mejor el laboratorio que determine qué tipo de hallazgo es el que tenemos acá. Sí, tiene sus manchas de fluido, si quiere, sí, acá, acá se logra ver la forma redonda, sin necesidad de que echemos ahorita el luminol, pero si gusta le puede echar luminol para que salga a la luz. Licenciado, en esta no vemos ni siquiera un poncho ni nada, a pesar de que hay altas temperaturas. Lo que pasa es que, si usted se da cuenta, esta es una cama de... Ah, de... Sí, es como de las que se pueden ver en las viviendas, ¿verdad? Mire. Sorpresa. Y color naranja. Si alguien me puede detener la luz, lo voy a examinar y que el técnico me asista. Vamos a ver de qué se trata. Sí, está demasiado seco. Esto tiene demasiados días de estar acá. Sí, tiene líquido seminal. Este es algún tipo de fluido ya viejo. Podríamos aplicarlo para que desprenda. Ya no me da el cable. Ah, aquí yo creo que acostumbran mucho tirar condones, porque si ustedes logran ver la esquina, está demasiado anaranjada. Eso quiere decir que ha caído demasiado fluido sobre ella. Esa mancha... Para mí esa mancha es sudor. Si quiere le aplicamos reactivo y le sacamos hisopado, pero para mí es sudor. Pusieron a alguien contra la pared en forma de estar hincado y es sudor. Este es el momento que ideal para que él saque el hisopado. Pedazos de papel toilet y la cortina en mal estado, o sea, con diferentes tal vez tipos de manchas. Acá hay manchas, acá son evidentes las manchas, mire, estas y estas, si las logra ver con la cámara. Un pequeño lavamanos. Apenas cabe una persona con 12 jabones de olor. Es lo único. Bueno, hemos concluido con esta revisión de la habitación de una estrella. Se escucha todo. Aquí los ambientes de verdad son bien increíbles porque podemos escuchar lo que pasa a la par de esta habitación, que están escuchando música, viendo televisión. Y como indicamos y recalcamos que no es un llamado para que usted no visite estos lugares, sino a las autoridades mismas para que vengan a verificar este tipo de situaciones. Porque usted está pagando, pero ¿quién fiscaliza? Mueve ese culo como Shakira sin tu piqué.
Me gusta como me lo mamo y te toca a la vez. Ja. No lo beses, trépate encima de una vez. Que tú mueres chingando conmigo en este hotel. Bájalo por pelo, por pelo. No cabe duda que en cualquier lugar podemos encontrar contaminación que le hace daño a nuestro organismo. Pero ¿qué sucede en un aparato como este? El celular que tengo en mi mano, portador de bacterias. Consultamos a expertos de un laboratorio para conocer qué podemos encontrar en los autoteles, en las alcobas del amor y del placer. Acompáñeme porque realmente se va a sorprender con el resultado. Escápate conmigo esta noche, bebé. ¿Aló, mamá? Hola, amor. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Llegaste bien a tu casa? Sí, ya. Pensando en ti estaba ahí. Que me hubiera gustado quedarme más tiempo en tu casa. Ay, qué lindo, amor. Espero que te haya gustado mucho la comida que te hice. Ay, sí, me encantó. Estaba muy, muy rica. Gracias, amor. De nada, ya sabes que por ti. Desde 1983, el Instituto Guatemalteco de Turismo cuenta con el Reglamento para Establecimientos de Hospedaje. Y la sección segunda comprende a los moteles y autoteles de 3, 2 y 1 estrella. Aunque las sanciones que deben imponerse por infringir alguna disposición no están muy claras. Y es que tú tienes lo que me gusta. Tú me dices yo te busco de una. Te lo hago hasta que se esconda la luna, bebé. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. No tenemos dentro de la normativa para INGUAT la potestad de poder cerrar algún establecimiento. Y esas son de las cosas que hay que mejorar. Porque actualmente no tenemos esa no tenemos esa forma de hacerlo. No existe. Entonces, por eso le decía que se pueden arriesgar, se podrían arriesgar y probablemente algunos se están arriesgando a tomar, a transgredir la ley, la norma, porque sus multas y sus sanciones son muy, muy bajas. El ADIACO el año pasado recibió 7 denuncias de estos establecimientos, en los cuales denunciaban el libro de quejas al cual no tuvieron acceso, o publicidad engañosa, o que no están exhibidos los precios. Si no hubiera ningún lugar en el mundo en donde yo pudiera esconderme, yo creo que el último lugar donde yo iría sería en un motel. Entonces, ¿en dónde sería el lugar correcto para ir? No sé, ¿en tu casa? Bajo esa clasificación, no es posible dentro del Registro Tributario Unificado determinar una clase de servicios tan específicos como en este caso es un autohotel. Se hacen visitas tal vez unos 2 veces al mes a 2 establecimientos, ¿verdad? Generalmente lo que se revisa al momento de la inspección técnico-sanitaria son los aspectos locativos, las normas que cumplan con las normas de higiene. Sabemos también nosotros que hay muchos tecnicismos que no entendemos. Por ejemplo, ya tenemos acá los resultados del laboratorio de estos indicios que llevamos. Ajá. Y queríamos que usted nos ayudara a interpretarlos. Ah, perfecto. No hay ningún inconveniente. Bueno,
Acá lo primero... ¿En el hotel de una estrella? Sí, es lo que estoy observando. Aquí aparece el nombre del colegiado y de la persona, el nombre del laboratorio. Sí, condón de látex. Sí es positivo para semen. Sábanas, por ejemplo, ¿verdad? Toallas, que podría haber algunas infecciones como por Staphylococcus aureus, ¿sí? Influenza, que también es un virus que puede quedar o puede tener así de contacto. Pseudomonas sería un poco más en los sitios que tienen alguna piscina o algún jacuzzi o spa. O los baños, que podrían tener unas condiciones que no son higiénicas, ¿verdad? Lavamanos o lugares o mesitas o que podrían estar cercanas en esto si las condiciones de limpieza no fueron las correctas. Además, recordar que las duchas o los baños, si no se utilizan condiciones higiénicas, podrían haber algunos hongos. El problema aquí incluso es que hay muy poco control sobre la cantidad de servicios que prestan, porque en su mayoría los consumidores o los clientes no solicitan factura. Entonces no hay una forma de registrar y de controlar para poder establecer pago de impuestos. En los últimos años, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, recibió por lo menos 30 denuncias contra moteles y autoteles, pero casi ninguna tuvo documentos de soporte para emitir sanciones. Bueno, seguramente será porque las personas tienen algún temor de que sea publicado sus nombres o de que visitan esos lugares, pero nosotros instamos a la población que utiliza estos servicios de que... sin ninguna pena pueden solicitar el libro de quejas, pueden poner sus reclamos. En el RTU existe la marca comercial. Entonces, de igual manera, es posible que personas que sean dueñas de esta clase de servicios, realmente lo que sean de otra línea de producción. A lo mejor podríamos decir de bares, de ventas de bebidas alcohólicas, etc. Y entonces es ese el nombre comercial con el que factura los servicios, en este caso de autohotel. Y dice que es cabello... De origen humano. Pues de humano, pero con raíz, o sea, fue arrancado. Es distinto a que a usted, Alejandra, se le caiga el cabello, a que se lo jalen y se venga con todo y raíz, ¿verdad? Entonces ahí hubo algún tipo, lo que hablábamos de violencia. Acá dice que el estudio del semen sale positivo para el herpes zóster. Y acá se logra ver, mire, tipo A. Tipo A está en medio, tipo B positivo y tipo B negativo. O sea, es sangre de tres personas distintas. Tal vez se recomendaría utilizar este tipo de sitios, si es que no hay otra opción, de los lugares que ofrecen este tipo de seguridad, que tienen sus normas instaladas, ¿verdad? Preguntarlas y decir, mire, que ustedes se rigen a las normas internacionales que lo piden. Un espacio de trabajo y un espacio de motivación para las parejas, ya que, un ejemplo, los que alquilan, pues, ¿verdad? Ahí ellos tienen problemas, pues, para disfrutar de la intimidad entre las parejas, y yo considero que no tiene nada malo, ¿eh? ¿Usted sí acudiría a uno de esos lugares? Sí. ¿Y usted? Bueno, él puede acudir si es conmigo, si no, más le vale. Escápate conmigo esta noche. Noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Estamos dentro de una reconocida cadena de autoteles. El ingreso más parece de un residencial, pero aquí
se guardan secretos de parejas que no dejaron al imaginario la pasión, fantasía, romance, picardía y deseo. Flores, música, vino, la atmósfera para una velada perfecta e impresionar a alguien. Estoy seguro que en estos momentos está recordando a ese ser especial con quien quisiera compartir un momento agradable. Pero también hay lugares donde se ofrecen diversidad de gustos, donde usted elige lo que quiere. Pero por supuesto, hay que tomar en cuenta que debe pagarse cierta cantidad de dinero para poder complacer los gustos más exigentes. ¡Qué nervios! Siempre había querido venir acá. ¿En dónde entramos? ¿En esta o en otra? Me parece mejor esta. ¿Esta, verdad? Sí. Siempre nos han hablado de este lugar. Pero tengo curiosidad. Vamos a quitarle la curiosidad. Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme. Esta amistad me agrada, pero exige un poco más. Siempre he sido sincero y hablo lo que siento. Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear. Póngame atención si a usted le gusta el sexo. El huésped solo ingresa al garage. Desde ahí puede tomar el servicio cómodamente. También con la seguridad, porque contamos con una con nuestro personal calificado, nuestro guiador de vehículos. En la seguridad también podemos mencionar nuestros perros entrenados que tenemos. Estamos dentro de una reconocida cadena de autoteles. El ingreso más parece de un residencial, pero aquí se guardan secretos de parejas que no dejaron al imaginario la pasión, fantasía, romance, picardía y deseo. La mayoría de nuestros huéspedes son visitas en vehículo o medios de transporte como motocicletas. Incluso nos visitan personas que vienen en taxi, siempre manejando la seguridad de ellos, ¿verdad? Sí, han visto a personas que ingresan caminando. Sí, tenemos en algún momento personas que ingresan caminando. De igual forma, ¿verdad? Son nuestros huéspedes. A todos les presentamos les brindamos el mismo servicio. Ahí tiene. Qué nervioso. Vamos a ver cómo estará adentro. Se ve bonito. Sí, me gusta desde la entrada. Parecen residenciales, está bonita. Sí. Pero ¿cómo le hace confirmar en el teléfono, por favor? En este mundo faltan más personas. Mantenemos la seguridad de nuestro personal debido a todos los inconvenientes que surgen en el país, como la discriminación porque trabajan en un autohotel. Para nosotros es un trabajo de índole normal, sin embargo, para muchas personas esto se vuelve de malas prácticas, ¿verdad? Incluso cuando ustedes contratan al personal, ¿han tenido un poco de una brecha ahí por el hecho de que van a trabajar en un lugar como este? Sí, hacemos mucho énfasis en su primera entrevista de qué piensan sus familiares, ¿verdad? Debido a muchas personas, dependiendo su religión, también critican el que trabajen en un autohotel. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Demasiado. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Wow. Está súper lindo.
Mire eso, ¿cómo está? ¡Qué hermoso! La cama. ¿Y a mí? Los globos, Mini. Está bonita la habitación, ¿verdad? Sí. Un tabú que se tiene, o tal vez es un mito, es que a veces hay grabaciones dentro de la habitación. ¿Esto se puede garantizar acá que no se está grabando? Nosotros garantizamos el servicio, que nuestro huésped ingresa cómodamente, ya que nosotros respetamos mucho la privacidad. ¿Sabes? Tengo una duda. No vi a nadie que nos diera ingreso así, físicamente. ¿Y qué quieres, que te mire alguien? No. No sé, me gusta. Es bonito. Cuidado, la gran gran. Oh, qué rica está el agua. ¿Está tibia? Sí. ¿Te vas a meter? Sí, pero creo que, no sé, tengo sed. ¿Pero aquí dónde hay? ¿Ahí dónde? ¿Cómo se podrá pedir? Acá está el menú. Aquí están las bebidas. La limpieza de las habitaciones es fugaz. 15 minutos bastan para cambiar sábanas, desinfectar las áreas y acomodar los exóticos accesorios. Sí, se ha dado casos que han tenido que decirle a las personas que no pueden prestar el servicio por la presencia de menores de edad. Sí, nos ha pasado. Pocas ocasiones nos ha pasado, y huéspedes que ya conocen esta política lo identifican de inmediato. Gracias, mi amor, por todos estos detalles. De nada. Sabes que te mereces esto y mucho más. Gracias. Algunas autoridades dicen que es muy difícil fiscalizar este tipo de negocios por el hecho de que los clientes no exigen su factura, o a veces también por la discrecionalidad que se tiene. ¿Ustedes sí han sido verificados por el INWAT y por la SAT? Sí, hemos recibido visitas en donde nos solicitan todos los documentos que corresponden, los presentamos, y hasta el momento no hemos tenido mayor inconveniente al respecto. ¿Y con el tipo de cuotas que ustedes están ofreciendo para los clientes, los precios han variado conforme los años o se han mantenido? Sí, han variado. De hecho, ahorita tenemos promociones disponibles a los huéspedes, y se modifican constantemente, ¿verdad? Pero todo depende también de las promociones. Aprovechando el espacio, queremos compartirles un dato, que fue a partir de 1925 que en Estados Unidos se empieza a utilizar la palabra motel, esto para designarle un nombre al hotel para motoristas, cuando después de recorrer grandes kilómetros necesitaban un lugar para descansar a las orillas de las carreteras. En Latinoamérica la palabra motel y autotel significa lo mismo, aunque ahora el objetivo primario sea diversificar. Tu cuerpo al cielo, desde que eras niña y yo era un niño, yo a ti te recuerdo bien. Como yo te beso, no te besa nadie. Como yo te toco, no he tocado a nadie. Déjame sentirte, quiero deleitarme en tu habitación. No hay razones para que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Y que te encanta mi vitamina. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántos autohoteles funcionan a nivel nacional? Vemos rápidamente Guatemala, que tiene un registro de 33. En el departamento de Escuintla, el INWAT contabiliza 22.
Vamos hasta el occidente de nuestro país. En la ciudad altense, en Quetzaltenango, se contabilizan 19. Ahora en San Marcos, un total de 17. Mientras en Huehuetenango, 15. Todos estos autohoteles funcionan con el aval del Instituto Guatemalteco de Turismo. Un amor de moteles, eso es lo que corre entre tú y yo, para que no haya compromiso. El equipo hizo un recorrido previo en el oriente del país en busca de moteles y autoteles, pero no tuvimos mayor suerte. Así que cambiamos de ruta y ahora estamos en la costa sur. Acá ha sido extremo porque en algunos casos estos establecimientos se encuentran a tan solo pasos del próximo. Calculamos que nuestra caminata fue de tan solo 300 metros, pero queremos conocer cómo son estos establecimientos de adentro, estos moteles, autoteles de los que tanto se habla, y cuál es la diferencia entre uno de la ciudad y uno a nivel departamental. Altas temperaturas y una vida comercial es lo que más se percibe, pero hay detalles que los pobladores no habían notado. ¿Por qué cree que este departamento sea muy frecuentado para este tipo de establecimientos? Quizás no para esto, sino que por el paso que tiene, ¿verdad? Los hoteles aquí en Mazatlán no están regulados bajo ley. ¿Por qué cree que se dé eso aquí específicamente en su municipio? Porque es costa, digo yo. Predicador a mí no me conviene, ¿verdad? Porque no es bueno mantenernos en el pecado. El pecado es malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Algunas parejas recurren a los tuk-tuk para llegar a estos autoteles o moteles a desatar su pasión o deseo. Así que les vamos a preguntar a uno de estos pilotos cómo ha sido la experiencia para llevar a estas personas. No. ¿Y cómo ha sido su experiencia cuando las parejas le piden que lo lleven? Ah, pues bonito era. ¿Por qué? Era que cada quien me dice, mira, lléveme para tal hotel. Está bien, digo. A veces he visto muchas mujeres hermosas que han llevado también. El negocio es buenísimo. Note que hasta una comisión tienen los pilotos de mototaxis. ¿Y cuántos, digamos, servicios para moteles le encargan al día, más o menos? Unos 5 o 6 nomás. Ah, o sea que sí es recurrente. ¿Sí ves? Así ya está. ¿Y qué piensa usted de este tipo de lugares? Pues para mí es bonito porque legalmente era que ahí en los hoteles a veces dan un agua o dan 5 quetzales. ¿Y qué piensa usted de ese tipo de servicios de los moteles? Pero para mí en este tiempo es como algo común. Manos a la obra. Comprobar un poco de los moteles y autoteles de aquí. Llama la atención que algunos tienen adornos al ingreso que captan la mirada hasta de los niños. ¿50 euros? 45. 45. ¿Cuánto tiempo se puede estar aquí? 4 horas. ¿4 horas? No. ¿Hay agua caliente? No. ¿No hay baño? Bien hay baño, pero agua caliente no. ¿Solo fría? Solo fría. Finalmente entramos. Es una habitación bastante sencilla. Pero ¿saben qué? A pesar de estas condiciones que miramos que está con un techo de lámina, paredes de madera, está autorizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Vean acá que hasta dice cuánto tiempo por 45 quetzales podemos estar aquí durante 4 horas. Y ahora, si usted quiere llamar a la oficina, también le dejan en un papelito manuscrito este número de teléfono y el aire. Vean. Le hace falta una parte al ventilador. Por este lado vemos un sillón, pero usted se sentaría aquí. Solo miren acá. Vamos a pedirle al compañero que se acerque. Miren la suciedad del sillón. Y miren atrás. Está sucio, no sabemos de qué.
hay restos de algo. Lo que llama la atención es el detalle de las toallas. Miren, están arregladas, tienen una forma de moña. Pero quiero decirles que, por ejemplo, las sábanas están un poco sucias. Oh, miren esto. Hay cabellos, un papel, no sabemos de qué podría estar manchado. Y este es el baño. Miren las paredes cómo se encuentran. Están sucias y también nada le garantiza privacidad porque las paredes son de madera. El lavamanos, miren esto. Gracias a Dios cae agua, pero miren, está sucio, no sabemos de qué. Y no hay jabón. Vamos a ver aquí. Bueno, sí hay ducha, pero miren cómo se encuentra el suelo. Está sucio. La regadera tampoco no se ve muy bien. Y ahora el sanitario. Ah, está sucio. Vemos quién lo usó antes, pero así lo encontramos. Al regresar. No todo es color de rosa. De vez en cuando la muerte quiere seducir a las parejas que visitan este tipo de establecimientos, o algunos son cachados en la jugada. Estoy realmente sorprendido, Alejandra, porque no solo amor y placer encontramos en los autoteles. Imagínate, nosotros nos quedamos con la boca abierta de estas situaciones que encontramos en los distintos lugares, pero no solo fue en la capital, también por información nos dijeron que en la costa sur del país era predominante este tipo de negocios y las decidimos visitar. Le agradecemos por continuar en sintonía de expedientes y continuar con nosotros aprendiendo sobre este mundo de los moteles, pero ahora en los departamentos. No todo es color de rosa. De vez en cuando la muerte quiere seducir a las parejas que visitan este tipo de establecimientos, o algunos son cachados en la jugada. Una llamada anónima alertó a la Policía Nacional Civil que Max Eduardo Cordón Orellana, de 72 años, y una niña de 8 saldrían de un autohotel de Chiquimula. Vale la pena recalcar que el anciano fungía como concejal cuarto de la municipalidad del lugar. Por este caso, la madre de la menor, Erika Mariela Osorio Vélez, también fue capturada por prostituir a su hija. El Ministerio Público solicitó una sentencia de 58 años para el hombre y 42 para la progenitora. Estas fotos se viralizaron en la red social porque en horas laborales esta patrulla ingresó a un autotel en la calzada Roosevelt. Bien dicen que por esa ruta desaparecen algunos vehículos. Tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieras entrar en su... La noche estaba lista para hacer travesuras. Bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. En horas de la noche de ayer se registró un ataque armado en el interior de un hotel ubicado en la 11 Avenida A entre 2 y 3 calle de la zona 1 capitalina. Bomberos municipales reportaron el fallecimiento de 2 mujeres en la escena del crimen, mientras que la Cruz Roja guatemalteca trasladó a un hombre con varias heridas de bala a la emergencia de un centro asistencial.
Las víctimas no fueron identificadas. Según el vocero de los bomberos, las víctimas eran de aproximadamente 20 años, una de ellas con blusa negra, suéter café, licra azul y sandalias rosadas, mientras que otra tenía un sudadero rosado, blusa negra, pantalón azul y sandalias moradas. Era un sábado para pasarla bien, según Carlos Humberto Gómez, de 62 años, concejal tercero de la democracia Escuintla. Entró con una mujer a un autotel de la localidad, pero horas después, su acompañante dio aviso que el hombre estaba muerto. Las pesquisas refirieron que la combinación de bebidas alcohólicas y una pastilla para tratar la impotencia pudieron causarle un paro cardíaco. En un pequeño motel, donde no exista el reloj. Estrenando las bodas de oro en un motel de Misco, pero sin final feliz. Al ingresar a este autohotel, pues manifiestan de que en el interior, recostado en una cama, se encuentra una persona fallecida, ignorándose las causas hasta por el momento, ¿verdad? Esta persona responde al nombre de Marco Antonio Sagastume de León, de 50 años de edad. Él se encuentra en dicha habitación, en bomberos voluntarios estamos en el lugar en espera de las autoridades correspondientes. Oficial, esta persona fue identificada por la persona que le acompañaba en el interior de esta habitación. Cabe mencionar que miembros de la Policía Nacional Civil ingresan a dicho lugar y ellos son los que hacen mención de este nombre, ya que por medio del DPI él fue identificado. Oficial, ¿se tiene como alguna hipótesis de que pudo haber originado la muerte de esta persona por el momento? Bueno, pues paramédicos le hicieron una evaluación primaria, la cual surge que indican de que supuestamente sufrió un paro cardíaco a 7 a.m. de la mañana. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Como la historia de Romeo y Julieta, murieron de amor. Queremos comentarles de que trabajadores localizan los cuerpos sin vida de una pareja en un autohotel ubicado, como usted lo decía, en la ruta de San Juan Chamelco hacia el municipio de Santa Cruz Verapaz. Esto en el departamento de Alta Verapaz. Ya fueron identificados, por cierto, como Zoila Chitay y Alfredo Pereira. Es la pareja localizada ya sin vida. Ignoran los móviles de este hecho. Sin embargo, las autoridades judiciales investigan el caso, ya que realmente es una situación misteriosa, y establecer realmente las causas de su deceso. Es importante dar a conocer de que los bomberos municipales hicieron su trabajo para poder ver si se encontraban con vida estas personas, pero lamentablemente ya no fue así. Posteriormente a las diligencias, los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Natis. A veces hacemos cosas de mal. Lo malo es la hora en que te vas. Enrolamos un fil y prendemos. Yo te doy, pero te doy sin freno. ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal. Lo malo es la hora en que te vas. Enrolamos un fil y prendemos. Y por supuesto que con este programa no queremos quitarle el impulso a las personas de que visiten los autoteles, pero sí hay que tener mucho cuidado con la higiene. Y también estos regalos que se están preparando para el Día del Amor y de la Amistad. Y también queremos hacer referencia a aquellas personas que han dado de qué hablar en las redes sociales. Por ejemplo, en nuestro perfil de Facebook hemos recibido algunos comentarios. Le mandamos un saludo a Carlos López, quien nos escribe: excelente programa, 100 puntos para ustedes. Denuncian lo que muchos por miedo no lo hacen. Y como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Sigan adelante y éxitos. También queremos saludar a Hugo Guerra, que nos escribe y dice: todos los domingos veo su programa, muy bueno, expedientes, gracias. Y también Mario Meda dice: buena tarde, muy buen programa y reportajes, felicitaciones. También agradecemos a Raúl Castillo, que se ha comunicado a través de nuestras redes sociales: buen programa, astucia. Llegó la hora de despedirnos y también de hacer la invitación para un nuevo expediente que se va a abrir. Y en este mes del amor y de la amistad, quiero invitarlo para que no se pierda nuestro programa la próxima semana. Recuerde, 8 de la noche por Canal 3. Pásela muy bien.
El contenido de este programa es para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Expedientes. Que no le falle. A disfrutar de tu vida sexual en una intimidad. Lujuria. Amor. Placer. Masoquista. Sexo y algo más. Los juegos de la pasión. Domingo 18 de febrero a las 20 horas. Por Canal 3, el Super Canal.